Bueno, es un espacio de unidad, de buscar alianzas. Es por eso que en la lista se encuentra Jaime Estrada Medranda, de un movimiento de la provincia de Manabí que se llama Sí Podemos, que se suma a la Revolución Ciudadana en estas elecciones con mira de ganar la presidencia de la República de mano de la compañera Luisa González y el compañero Diego Borja Cornejo a la vicepresidencia de la República. Como siempre lo hemos hecho, en la que tenemos que refrendar que la provincia de Manabí es un bastión de la Revolución Ciudadana. Nos ha apoyado en momentos muy difíciles, en momentos muy duros, donde la persecución ha arreciado en contra nuestra, pero aquí estamos, siendo la primera fuerza política del país. En el Distrito 2 de la provincia de Manabí, encabezo yo, Fernando Cedeño Rivadeneira. En segundo puesto está la compañera Gabriela Molina, también conjuntamente conmigo, que venimos del periodo anterior de la legislatura. En tercer puesto, Jaime Estrada Medranda. En cuarto puesto, Mariesol Nieto, de Jipijapa, una joven profesional jipijapense. Y en cuarto puesto, el doctor Gabriel Giler, del Cantón Montecristi. Esos son los candidatos de la zona 2, el distrito 1, que es conocido como el norte de la provincia de Manabí. Está el compañero Guido Andrés Mendoza, la compañera Berta Vélez, el compañero Lenín Barreto, que es un legislador que nuevamente está en funciones y que vamos por la reelección. Y además está la compañera Dana Álavas, del Cantón Bolívar, y el compañero Luis Miguel Castro Pinargote, del Cantón Rocafuerte. Esas son las listas de los compañeros que integran la provincia de Manabí en sus dos distritos, tanto en el Distrito 1 como en el distrito 2. Bueno, ese es el reto nuestro es de que ya no hay momentos para improvisar, ya no hay tiempo para equivocarnos, ya nos hemos equivocado, se equivocaron con Guillermo Lasso, nos equivocamos con Daniel Noboa, y por lo tanto las listas de la Revolución Ciudadana son la opción, porque nosotros no vamos a improvisar. Luisa es una profesional experimentada que conoce la administración pública y lo propio, la hoja de vida de Diego Borja. Nosotros tenemos que refrendar nuevamente que la provincia de Manabí en sus dos distritos es un bastión, un referente de la Revolución Ciudadana, y por eso este 9 de febrero del año 2025 no podemos equivocarnos.